solté un ratico ahora en la tarde. Están entretenidos comiendo piedritas, por eso es que el gavilán ha venido y me ha comido. Me ha comido dos aquí, ¿eh? Porque ellos se tiran así a comer piedritas. Para buscar, hoy lo tengo sin comer todavía, para que entren cuando yo lo llame, porque quiero entrarlos rápidos. Quiero que tengan afuera como una media hora, una 40 minutos y entrarlos. Ve, y velándolo aquí, que el gavilán no vaya a venir y comerme otro. Si viene el gavilán, pues yo le hago una bulla. Con eso agarro y le doy al plástico ese otro cantazo y lo oyento. Ahí lo tengo, toditos los pichoncitos. Se tiran al piso a comer piedritas y cositas. Y ahí donde viene el gavilán, de momento ataca y alguno no se da cuenta. Y cuando el gavilán viene, viene decidido por una presa. Y no sé, si pone medio tonto la presa que él decidió, pues lo atrapa. La cuestión es que yo ando acá para poderlos avisar, por lo menos, si veo el gavilán. Darle una bulla o algo para que él no los pueda agarrar. Y un ratico hoy domingo, ¿eh? Así los sábados y domingos, si yo puedo tener un ratico con ellos sueltos, pues lo hago. Para que ellos salgan afuera, tiren la salita, den sus vueltitas alrededor y sigan su sistema de adaptación. Porque así quizás podamos competirlo el año que viene aquí a estos pichoncitos. Que para el año que viene ya serán unos tineyes. Y podrán competir contra adultas. Tengo ahí suelto. Creo que son 21. Ya, 21 tengo ahí. Tenía 23, gavilán me comió dos. Me comió uno un día, después me comió otro el otro día. Y así están las cosas. Ahora las adultas están mudando, mis pichones están mudando, las adultas también. Y en el tiempo de muda ahora y de recuperación de las palomas adultas, le estoy dando uno que otro medicamento como para contra cáncer, contra coccidia, contra E. coli, contra salmonela. Pero por sesiones, o sea, por días, de 3 a 5 días un medicamento, después de 3 a 7 días otro medicamento, y así en esta semana, estos meses, salieron asustados todos, ¿no? Y no hay gavilán ni nada, nada más que salieron a volar. El Trape ya hizo su trabajo, el otro día me entró uno aquí. ¿Ves? Ahora no sé qué bien, habrán visto al gavilán porque andan asustados. No creo, porque no he visto yo el gavilán. Pero ellos ven más que yo. Bueno, salieron para el aire, como a volar, que este es muy bueno que lo vean. El Drape va para adentro. Chiquitico este no sabe todavía mucho. Hace falta que entre. Sí fue que salieron naturalmente a volar. Miren, en el aire todos, ahora mismo. Qué bueno que lo vieron salir a volar mis pichones. Ellos toditos vuelan aquí, todo este grupito que tengo. Y se fueron a volar. Está el día bien frío también, ahora la tarde bien fría. Se fueron a volar, un buen grupo. Se quedaron como 4 o 5 nada más. El Drape y creo que hay 2 adentro y 2 afuera. Fueron los que se quedaron. Ay, mira, se asustan entre ellos mismos. Uno bajó del palo y asustó a los otros. Ay, mira, allá arriba anda la banda. ¡Y qué tiro más lindo hizo ese! ¡Uy, hasta el piso! El aire está fuerte. Mira la bandita por allá. A ver si me dan un show para disfrutarlo, un ratico volando ellos. Y mostrarle a mis amigos, pues señores, como le iba diciendo, esos son los tratamientos que yo hago ahora en este tiempo a las palomas mensajeras mías de cría, para limpiarlas de todo ese tipo de cosas, de virus que puedan cargar ellas, tricomona, coccidiosis, coccidia, cáncer, todas esas cosas. Bajárselo el máximo posible que uno pueda para que estén ready para el tiempo. Este es el mes de estar ya
medicando, entrando, bueno, entre este mes y entrando noviembre. Hay quien une el 25 de noviembre, yo unía antes el 25 de noviembre, posiblemente este año también una, porque tengo ya dos pedidos hechos. Y ya saben ustedes que siempre, todos los años, yo saco para mí y saco para amigos que quieren llevar de mi palomar para pichones, para lo suyo, para mandar para Juan Los Reyes o para competirlos o quedarse con ellos de cría. Igual yo saco temprano. Entonces, posiblemente este año también una, en la bandita que viene antes. No hace falta que no se acerque ningún gavilán por acá a interrumpir la de libertad y lo bien que están disfrutando ellos. Miren, ahí anda, ojalá y lo vean. Pues posiblemente yo una a finales de noviembre, para que puedan llevar ya en diciembre, a principios de enero, las dos personas que me han pedido. Y acuérdense de que siempre deben de comunicarme las personas que quieran llevar de mis pichones de Viticolos. Van con pedigree este año, con pedigree de Viticolos. Y pues para sacárselo a tiempo y anotar en la lista, porque ya tengo dos personas anotadas. Y entonces yo voy siempre por orden de lista, de la lista del primero que se anotó, segundo, el tercero, y le doy de los pichones míos de la manera en que nos arreglamos siempre. Recuerden, nada más me contactan y eso, y para irlo separando en la lista, ya cuánto va a querer de mis nidos, de las palomas mías, que son palomas, ustedes saben, probadas todas en competencia. Inclusive tengo dos palomas este año nuevas en mi palomar, de las que competí en B&J Classic 2023, que dos personas me dejaron sus palomas. Y después que fueron hasta las 300 millas, me dijeron: Vitico, te regalo esa paloma. Uno fue Wally y otro fue Wally Love. Waldo, muchísimas gracias, siempre le voy a dar. Y otro señor americano que me dijo: quédate con ella y si quieres, haz lo que tú quieras. Y yo te digo, son de buen nido y esto y lo otro. Y dije, bueno, voy a probarla. Y sí, de buen nido, porque la palomita, inclusive la 300 millas, vino el mismo día también. Y pues él me dijo, quédate con ella. Y le voy a sacar también un par de crías a esa palomita. Voy a inyectar la mía con un par de ellas, con ella, a ver qué sale. Porque la mía está probada, y entonces con alguna inyección de venidera de otro palomar, probada también en competencia, 150 millas, 200 millas y 300 millas, viniendo el mismo día y marcando bien el animal, pues por supuesto que merece la pena sacarle una que otra querida. Por allá andan los palomos, por atrás los palos, eso. Andan volando por allá. Mírenlo por allá arriba. Bien linda la bandita completa, juntos, muy juntitos ya. Y eso que no los vuelo todos los días, señores. Yo los vuelo a ellos una vez a la semana, el sábado o el domingo. Y porque ahora ya los gavilanes están que hacen ola, están peligrosísimos. Entonces por eso no quiero seguir perdiendo bichones, ¿ves? Pero sí es bueno darle un estironcito para que ellos se amarren un poquito más para cuando comiencen en la primavera. Los entrenamientos, pues ya estén bien amarraditos y pueda yo darle carretera y todo. Después de un mes de vuelo de primavera aquí, un mes y medio de vuelo en el palomar, después le doy un poco de carretera y los mando a competencia a ver qué hacen los pichoncitos, pero los voy a juzguear a ver si quieren hacer bien, primeramente Dios. Así están las cosas, señores. Aquí está Viticolos, como siempre, mostrándole algo de sus animales, mostrándole algo de acá, que nunca los voy a dejar a mis seguidores del canal mío sin ver algo de mis crías, de mis pichones y todas esas cosas, ¿ok? Así estamos. Tengo proyectos nuevos para 2024. Tengo un gran proyecto que les voy a mostrar a todos mis seguidores, a todas las personas que quieran mandarme también pichones para Juan Los Reyes. Tengo un proyecto que se lo voy a mostrar pronto y espero que todo nos salga bien, todo de show, de maravilla, gracias a Dios. Vamos a continuar, vamos a continuar, ustedes y yo y ustedes,
en competencias. Yo voy a seguir entrenando sus palomas cuando me manden. Les voy a mostrar muchísimas cosas a todas las personas que me mandaron. En el 2023 les doy muchísimas gracias. En 2024 lo voy a estar esperando con mi nuevo proyecto. Y ya saben, vamos para adelante, vamos para encima, señores, que no se acaba aquí, no se acabó la cosa. Les voy a mostrar mis nuevos proyectos y todas las cosas como son en lo adelante, ¿ok? Porque quiero primero preparar bien todo, que todo esté listo. Entonces les voy a mostrar y les voy a dejar saber de qué se trata todo, ¿ok? Por el momento, con mi pichoncito por acá, disfrutándole su vuelito y eso. Y ahora voy a prepararle en lo que ellos vuelan en esos raticos. Mira que están por ahí arriba. Les voy a preparar la comida, el agua. El agua está preparada de temprano, pero lo voy a servir más. Les voy a preparar la comida. Ellos tienen agua con energía de la misma que yo doy en Guadalupe Reyes. O sea, tienen que tener una energía enorme. Porque yo les doy una tomita ahí, que solo preparo yo, que eso es atómico, eso es para que vuelen de verdad. Miren, ay papá, estos pichones están como aquellos y no salen a volar casi. Unos cuantos adentro que se quedaron, miren, unos cuantos que se quedaron adentro, salieron pero volvieron a entrar. Entonces ya les voy a preparar la comida ahora un momentico. Ahí les muestro algo más en lo adelante, señores. Bien, muchachos, ahí están los 21 palomitos que solté para el aire. Ahí están comiendo con el drape, que es el número 22. ¿Sí? Toditos volaron un buen rato. Cuando salí con la comida, le preparé el agua, le chiflé. Le comencé a chiflar y venían derecho del espacio al techo del palomar. La mayoría hicieron ese trabajo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Porque ya comienzan a agarrar una educación que yo les puedo dar en sábado y domingo. Así a las 6 de la tarde, soltarlo. Ya tardecito cuando están casi al oscurecer, sin comer en el día. Para que coman bastante y se llenen ahora al entrar. Los demás días de la semana yo les doy doble comida, no lo estoy volando. Porque no tengo tiempo para volarlo en los días de la semana ahora mismo. En la mañana atiendo mis animales, de ahí me voy a hacer otro trabajo y después del trabajo, de otro trabajo, me voy para otro trabajo. Y tratando de emparejar la vida por una y otra vida, pues se me va el tiempo. Y no, cuando llego acá ya llego de noche y pues no lo vuelo. Entonces, como estoy sábado y domingo acá en la casa, esos días sí. Trato de llegar, aunque salga a la calle a hacer cualquier gestión o algo, trato de llegar entonces, de estar aquí antes de que oscurezca, unos 40 minutos antes de que oscurezca. Entonces le puedo dar un tironcito para afuera, sábado y domingo. De esa manera es que voy a continuar volando. De esa manera el gavilán también lo mantengo alejado del área, porque él, al ver que en toda la semana no ve pichones afuera, pues él se va del área. Y se va en otra área donde hay palomas afuera, para la paloma de la calle, para atraparla. Entonces las mías no, las mías están trancadas. Y pues ya, ni pierde tiempo por aquí. Se retira del área y me da la libertad de poderlo soltar entonces sábado y domingo a los animalitos. Para que... Ayer no lo volé. No tuve tiempo, la verdad. Estuve esta tarde trabajando en mi troca, cambiándole los spark plugs y haciéndole un par de trabajitos. Me anda medio que fallando y le hice un par de trabajitos y... A ver si seguimos caminando bien. Primeramente Dios. Dios delante y yo y nosotros todos después. Pues así están, miren los pichones como están. Están lindísimos, fuertísimos, súper saludables, bien medicaditos, bien atendidos, como soy yo, bien exigente con la atención de los animales. Y pues... para disfrutarlo, para poderlo disfrutar, pues, de eso se trata. ¿Qué más le puedo decir? Que vayan los nuevos en el deporte. Pues que los nuevos en el deporte observen cómo atender sus animales, cómo adaptar a sus pichones. Eso son pasos que yo doy para que capten algo.
y le sirva de mucho a los que se guíen por alguna que otra chip, alguno que otro tema que Vitícolo le pueda enseñar, Palomar Vitico le pueda enseñar en el camino. Siempre estaré mostrándole unas otras cosas, señores, para que los nuevos que comienzan puedan tener una pequeña guía de por dónde hacer uno que otro tratamiento a sus animales, lo mismo de sistema de adaptación que de cría, casta y cuido. Las tres es casta, cría y cuido. ¿Ok? Recuérdense, mis amigos, todos los voy a esperar 2024 para el One Love Racing, que le mostraré todo paso a paso más adelantito. ¿Ok? Salud. Ahí está el palomo de Ricoma Yatsu. Lo eché para acá porque ya el segundo nido me lo echaron a perder también. Él y la paloma que me dio Ega de Ricoma Yatsu. Ya dos nidos van que me echan a perder. Y pues ya lo junté acá con los demás para que pues dejarlo recuperarse y todo acá para cuando una la cría, el tiempo de cría, sacarle entonces. Y ya mandaré o algo, porque él manda, los Ricomar manda sus palomas para competencia en la Bursa y en todas las competencias grandes, tiene sus palomas metidas. Y hacen bien. Entonces yo ese palomo lo voy a sacar y quizá lo aproveche mandando un hijo de él por ahí el día de mañana, a ver qué pasa. Ahí están todos mis machos, mis campeones. Mira ese campeón de 100 millas, qué lindo está. Ya se está poniendo bonito, ya terminando su muda. Mira quién está ahí. Sly. Campeón de 500 millas, Topica. Míralo ahí, mira. Es un salvaje. Ahí están los animales, señores. De machos reproductores, toditos ahí, ya unidos todos. Acabé de echar el de Ricoma para ahí y le andan cayendo atrás los demás. Porque sí, porque ya él sé que no, mira, míralo ahí. Mira. Ricoma ya suerte, con pedigrí y todo. Eso es crema ahí, eso es crema. Esa línea de jazz de Ricoma son buenas. ¿Saben cuál es Ricoma? El señor que es de Irlanda, creo que es. De Taiwán creo que. Pero vive acá en Chicago y tiene muy buenos animales. El señor ganó el año pasado Windy City Class y se lo descalificaron porque le salió droga a las palomas en el Tex, dicen eso. Y bueno, en esa pelea está demandando a la ciudad y está al convay de Chicago y todas esas cosas. Él dice que no. Y están trabajando una demanda, no sé en qué quedarán eso entre ellos. Qué cosa de ellos allá, pues nosotros acá. Este es el joven de Sigi Brodowski, el papá de Capa Negra, campeón de 100 millas, de adulta. En el 2022 el papá, el hijo, quedó campeón en el club de Southside, en el combate de Chicago. Pero quedó campeón en el club, el hijo de ese Capa Negra. Ahí tengo un hijo de él volando allá afuera. Ya, un hijo de él tengo ahí volando que es muy inteligente y aprendió, ojalá y ahora igual que el hermano. Capa Negra, aquel que yo le llamaba Capa Negra, ¿se acuerdan mis amigos? Sí, porque mis amigos ahí recuerdan todos los palomos que yo he mencionado siempre.
Miren cómo están todos esos reproductores, señores, mudando, están despedazados. Miren, el cuello mudándome. Miren, ¿saben quién es ese que está ahí? Ese es el Mil. Miren. O el hermano del Mil, porque ellos se parecen. El Mil y el hermano son hermanos de nido. Ellos son hermanos de nido y los dos se nacieron machos. El que voló en la bolsa y el Mil que voló en Nepo y ganó $1,000, por eso le puse el Mil. En 508 millas ganó $1,000 con Darwin Gutiérrez allá. Llegando en octavo lugar al otro día por la mañana. Tempranito en la mañana se coló y ganó su billete. Tiene su diploma ahí de Nepo Pillo Derby. Ahí están los palomos míos todos probados, volados en la horsia. Y aquel último que está allá es el hermano del Mil. El último azul aquel que está allá. Hermano de nido del Mil. Y me falta un macho que lo tengo prestado, que lo tiene el partner mío 2023, José, que corrimos B&J Classic juntos. Lo tiene allá todavía sacando una criita para el SLD. El azul joven de Sigi Brodor que me dio. Que ese viene para acá a criar también el año que viene. Son todos los palomos míos. Los palomos de cría míos son en total, esos que ven ahí, 5, 10, 14, 15 con aquel que está allá. Son 15 machos y tengo como 16 o 17 hembras. Creo que tengo más hembras que machos. Reproductoras todas. Pero este año han entrado para acá tres nuevas. Cuatro nuevas. Ya, exactamente cuatro nuevas. Dos que me dio Oscar. Oscar, el palomero de Oscar, todos saben quién es Oscar. Esa pinta que está ahí, que se la regaló mi mujer. Una checker, creo que es esta. Esta que está ahí, creo que es. La checker esa. Y. O esa, sí, creo que es esa. O aquella que está atrás. No, esa es la negrita. Una de ellas. Una que tiene un anillo blanco, creo, ¿no? Sí, tiene anillo blanco. Creo que es aquella que está ahí. Entonces, esa era volada en B&J Classic, esa que está ahí. Creo que la de Wally, que me dejó Wally. La 31. Y está otra ahí que me dejó Cotland Love, que voló muy bien también. Y está ahí también. Esta paloma ya no la voy a sacar más, no la voy a dejar que críe más, porque esta paloma me crió, señores. Y se debilita mucho, ella no se queda con nada en el buche, todo se lo da a los pichones. Entonces se me debilita demasiado y este año se me enfermó, entonces tuve que curarla, la puse allá sola en enfermería y la curé a base de antibióticos y probióticos y de todo, y 3 en 1 y 4 en 1 y de todo, hasta que la estabilicé un poco y todavía no se ve bien estabilizada, pero ya ella no la voy a, lo que voy a hacer es que los huevos de ella se los voy a poner a otra paloma, que lo críe otra. Los buchones, por ejemplo, que me crían muy bien, lo voy a agarrar que me críe lo de ella. Porque fíjate que él es muy buena paloma. Esa viene de Dan Empire. El Dan Empire me la regaló a mí. Y esa paloma, ahora mismo, el palomito que quedó en quinto lugar, es hijo de ella. Que ganó ahí en quinto lugar, premió en CBR One Los Reyes. Está compitiendo. El hijo de ella. Y el papá es el Gaby Vandenberg, el arisco, que lo tengo del lado de ella. Ahí está, el papá del palomo ese. Esto para irle mostrando algo de por acá, señores. Aquí está, mira, las hembritas mías, por ejemplo, son 5, 10, 15, 16, 17 hembras. 17 hembras en total. Reproductor, ahí está la reina. Reina, ¿qué pasa que andas por allá abajo? Reina, ven acá, cabrón. ¿Qué hace, reina? Véanla ahí. La veo que anda por el piso. Ayer la vi acá en el piso y estás durmiendo en el piso, ¿qué? Porque tú siempre has sido muy. Ven, reina, ven, toma. Toma, reina, ven. Toma. Sí, si no ve maní, no quiere. Ven, reina. Ya no quiere hacer caso, no ve que no ve maní en la mano. Que ve el maní en la mano para todo que viene seguido. Pero el maní está muy gordo, está demasiado gordo. Ahí está la reina. La primera campeona que tuve, el primer diploma que tuve. Tremendo animal.
que me voló a 2,000 y pico de yardas por minuto, y dice, me decía Chicho y el Coda que no se podía, que no era imposible que un palomo volara así.